vamos a dejar que... Amigos, y hoy se presentan nada más y nada menos que Pancho Barraza en la petatera de estas fiestas charrotaurinas villalvarenses. Y bueno, pues como no vamos a escuchar una canción de él, pues claro que lo vamos a escuchar, un gran éxito de hace muchísimos años, pero que la verdad sigue pegando. Y para todos los que dicen que el amor los vuelve mensos, pues bueno, esto es Mi Enemigo, el Amor. Entre más amor, más celos. Y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme. Las dudas querían matarme. Mi enemigo era el amor. Perdía su amor por sonso, a lo tonto, y también me di cobarde. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera. Mi enemigo era el amor. Y le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón lastimado y ofendido me negaba su cariño. Ay, Dios mío, qué dolor. Se regresó y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor, juro ante Dios, mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño. Y arrasona, por favor. Y bueno, es momento de conectarnos hasta República Dominicana para ver qué nos tiene preparado el día de hoy nuestro compañero y amigo Alberto Díaz. Hola amigos de la República Dominicana, un placer saludarles, soy Alberto Díaz. Estoy aquí justamente en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, ya rumbo a la República Dominicana después de haber pasado por una temporada de investigación periodística junto a mi compañera Betania Mercedes Aria en condiciones reportera gráfica y un servidor como comunicador, periodista, investigador. Llevamos a República Dominicana una caterva, una cantidad enorme de reportajes interesantes que nosotros esperamos que ustedes lo disfruten porque lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor. Ya que nos retiramos a nuestro país, allí también volvemos a trabajar automáticamente en el bombazo de los viernes de la cadena de Alberto Díaz Multimedios y en la tropical24horas.com, donde daremos a conocer todos los pormenores ocurridos en este viaje que hemos llevado a cabo aquí en Bogotá, Colombia. Ahí llevamos la parte deportiva, la parte cultural, llevamos
reportajes que ustedes se van a quedar asombrados de lo que hemos descubierto en el barrio Santa Fe de aquí en Bogotá, Colombia, donde hasta incluso estuvimos al perder la vida en nuestro proceso de investigación. Como siempre, deseándoles que las pasen bien, nosotros trabajando, mientras ustedes descansan, nosotros trabajamos en nuestro proceso investigativo para mantenernos a ustedes informados de todos los pormenores que se llevan a cabo en el mundo. Recordarles que aquí, por ejemplo, hay grupos dominicanos, aquí, por ejemplo, Eddie Herrera tiene gran presencia y pudimos hacer contacto con los chicos de Ricarena, que de hecho mañana llegan aquí a Bogotá y siguen para Cartagena en un recorrido artístico que tienen presentando su nuevo videoclip que recién estrenaron, o lo van a estrenar precisamente hoy en todo el país de Colombia. Como pueden ver, la gente está ya organizándose en la fila para el chequeo, para montar, abordar los aviones. Betania va a ser un panelito ahí. Vamos a ver. Bueno, nos vemos en una próxima entrega allá en República Dominicana. Betania le manda saludos a todos ustedes y un servidor, Alberto Díaz, le dice hasta pronto. Y bueno, amigos, CONAPE se nos va de viaje. Bueno, los CONAPE de México, porque se va a realizar la sexta cumbre internacional de CONAPE, pero ahora con sede en Italia. Y por supuesto, nuestro compañero y amigo y productor, guionista, todo se va a ir a Italia, ¿verdad? Sí, déjenme decirles, amigos, que nos vamos del 19 al 23 de mayo a Milán, Italia, y también vamos a ir a Génova, que va a ser otra de las sedes. Así que ya estamos haciendo nuestros ahorritos. Nuestro amigo Fidel Sandoval de Campestre Monterreal nos regaló una cabaña que rifamos para sacar fondos, así que estamos haciendo todo lo posible, pero vamos a estar ahí porque nos van a dar un reconocimiento a Karel, a Carlos Eduardo Ríos y a su servidor por un curso de locución que hicimos. Así que, amigos, en unos momentos más vamos a tenerles también lo que fue la rifa que hicimos para ver quién fue el ganador. Así que regresamos. Listo. Amigos, pues ya estamos aquí para hacer la rifa de la cabaña que nos ofreció don Fidel Sandoval de Campestre Monterreal para pues costear parte del viaje que vamos a hacer a Milán, Italia. Y pues muchas gracias a don Fidel, a todas las personas que hicieron posible la compra de su número, que muchos lo hicieron más bien por ayudar. Uh-huh. Otros también traen la ilusión, obviamente, de irse el fin de semana de parejita, imagínate. Sí, la verdad es que las cabañas están súper bonitas, y más la que van a rifar, la de dos personas, tiene dos pisos, está muy, muy bonita, con una vista increíble, la sí, verdad. Sí, la vista hacia la carretera por un lado y la otra vista al volcán, y son dos días y una noche, imagínate. Bueno, déjenme decirles que la dinámica que vamos a hacer es la siguiente. Hicimos nueve números que son los nueve números que son las unidades, y otros 10 números del 1 al 10 que son los decimales. Así que vamos a sacar al que número al primero para que de una vez se emocionen. No, hay que hacerle de emoción, Mario. Oye, tanto esperando esto. Aquí están las listas para que vean que todo es legal. Ah, no, todo. Pero otra, lo más importante, que se vendieron todos los números. Sí. Es por eso que le agradezco a toda la gente que hizo posible, amigos, empresarios, políticos, amigos de barrio, de compañeros de trabajo. Pero okay, todos los números se vendieron el día de hoy. Ya acabé con toda la lista de los 100 números. Y pues vamos a hacer la rifa. Vamos. ¿Al qué número? A ver, Melina. Pues al tercero, como siempre, ¿no? Bueno, los papelitos no se van a perder. Hoy no tenemos manos santas, así bueno, que más tenemos la mano de Mario. No, pues la mano santa de Melina mejor, porque van a decir... Yo los rositas, Mario, yo los rositas, ¿sale? El primer... ¿Estos son los decimales o los unidades? El que tú quieras. No, es que, ¿cuál es el que tiene 10 números? Es el que tiene 10 números. Ah, estos son los decimales, estas son las unidades. Ok, dale. A ver, primero vamos a sacar el decimal. Ok. El decimal. A ver. Y corresponde... Está bien. ¡Ay! Salieron dos. No, ¿cuál? Mete uno, el que sea. A ver, la unidad... Corresponde al número 9. Y este es el decimal 99.
queda fuera. Fuera. ¿De quién será el 99? Déjame ver. El 99 de... Ay, no, está... Ah, el 99, Esther Elizabeth Cepeda... ¿Cepeda qué? Bueno, Esther Elizabeth Cepeda, muchísimas gracias por participar. Vuelve a meter el papelito. Ok, va de nuevo adentro. ¿El color naranja? No, ese va allá, Mario. Acá. Lo tienes que volver a meter ahí, ¿sale? Pues vamos a ver qué sale ahora. El segundo que va a quedar fuera. Empezamos con... Primero el tuyo porque es el... Decimal. Decimal. A ver, es 5 y... 6. El 56. El 56. Vamos a ver quién es el 56. Vamos a ver quién es el 56 en la lista. 56. Ay, me quito el lente para ver. Nuestro amigo Oscar Gaitán Cabrera, el Buras. Oh, bueno, pues muchísimas gracias a Oscar Gaitán por su participación. Conociendo el Ojo Mundo como el Buras. Oh. Te paso bueno, mi papelito. Y vamos pues, a volverlos a meter. Ajá. Y ahí está. Y a ahora batir. Sí, ese número premiado. Tan, ta, 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 tan, ta, 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 ta. Nomás nos faltaron los efectos especiales, Mario Alberto Gaitán. Hey. A ver, vamos a sacar el decimal. Ok, están llamando, por favor, absténganse, absténganse. Espérate, al rato vamos a balconear a la gente inoportuna que está marcando. Por favor, cuelguen. Sí. Esta vez los dos números que lo saque Mario, ¿sale? No, ya. Yeah. Siempre hay una gente inútil que marca cuando uno está ocupado. Como, Mario. Como que lo tiene. A ver, el número 3 es el decimal. Ok, 3 y... Son 30 y tantos, a ver. Tú, porque tú eres el que va a darle la suerte a esta persona. A ver, vamos a ver. Tan, 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 tan. Es 30 y tantos. Vamos. Todos los que están en la en esa lista, que empieza con 3. 31. 31 es el ganador. Vamos a ver quién es el 31. 31 lo están buscando Mario en la lista respectiva. Es Pavel Alejandro. Ándale. Pavel Alejandro López. Pavel Alejandro López, muchísimas felicidades, Pavel. Ah, por cierto, es un compañero del periódico, fíjate, de los que compró número, porque hay otros que no compraron. Ándale. De lo que se perdieron. Y los que no nos dejaron comprar también, Mario, que porque después iban a creer que no sé qué y que eso no pudimos participar, pero bueno, 31, Pavel Alejandro López, muchísimas felicidades. Pues bueno, te acabas de sacar. ¿Cuántos días son? 2 días y 1 noche. En la cabaña de Monterreal, restaurante allá en Motitlán. Para que se lleve su domador. Así que muchas gracias por participar. Y pues esperamos, ya cuando estemos comiendo pizza allá en Milán, acordarnos de todos los amigos que nos apoyaron. Así que regresamos. Sí. Bueno, amigos, pues. Estamos nuevamente en el Jardín del Beaterio. Desde aquí estamos grabando en Colima para Canal 22 de Quesería. No le cambies, aún tenemos más sorpresas aquí en tu programa, El Argüende. Naquitos de Quesería, les mando un beso, que es de la Magacía Soltera. Si gustan pasar a dejar sus datos y una rimón de camarón, pues está bien. Si no, pues igual, les mando un beso a todos y a mis amigas, a la fresona, a la otra naca, a Sol, ¿verdad? Sí. Sol, que tiene el pelo así bien rojo como el sol. Ajá. Y a toda la gente que nos está viendo en Quesería, les mando un beso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Elías Mejía Bante, soy el director de Los Ángeles Azules y les mando un saludo para El Argüende. Qué rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su amigo Erasmo Catarino y quiero invitarlos a que no se despeguen del Argüende.